¿Cuánto fue el IC? ¿17,000? Más. Pero cuando llevo cosas así, la primera vez que vine a la fe y que se llenó el lugar, pues quedé muy contenta. Luego vengo a la Arena Monterrey y está Belén. Bueno. Mucha gente, mucho amor que te dio el público, dos, cuatro discos. ¿Cómo te sientes? Bendecida. No hay otra palabra más que sentirme bendecida, muy afortunada, muy querida. La verdad, yo muchas veces no puedo creer las cosas en mi vida profesional, bueno, ni en la personal tampoco, que suceden en mi vida, pero la verdad, muy feliz, muy bendecida. Cada vez que vienes aquí a Monterrey, vienes, pues así que subiendo más escalones. ¿Dónde te ves a lo mejor el próximo año? Sabes que ni siquiera me pongo a pensar ya lo que pueda suceder. Sí, soy una mujer muy ambiciosa, muy quiero más y busco un escenario de cierta manera. Dije, bueno, se llenó, qué bueno, gracias a Dios. Entonces digo, ya, ya la hicimos, ya estamos bien. Pero nunca me imaginé que esta loca idea de poner el escenario en el centro de la arena, que se iba a llenar el escenario de cierta manera. Dije, bueno, se llenó, qué bueno, más adelante. Porque me siento tan bendecida en el momento, pero Dios siempre me tiene más y más cosas buenas. No sé qué decir.